¿Cómo apoya Google a los emprendedores? Pues hoy lo vemos con otra nueva aplicación de Google, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 473. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el mundo digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y, claro, cómo organizarse entre ser un emprendedor que tiene una idea, ¿no es cierto? Y a través de esa idea, pues apasionada, la lanza, cree en ella, hace un análisis del mercado, investiga, valida la idea, ¿no es cierto? Hace inversión. Y pues ejecuta las estrategias, en fin, muchísimas cosas y pues lo logra y consigue que esto sea un negocio próspero y sostenible. En el tiempo de esto se trata, ya saben, ese video podcast que sacamos todos los días de lunes a viernes con contenido de calidad. Y hoy un miércoles más, ya saben, miércoles donde hablamos de segmento de marketing y miércoles 15 de julio del 2020. Estamos a la mitad del mes de julio, a la mitad del primer, segundo semestre del año. Caramba, cómo pasa el tiempo. Y pues bueno, espero que se vayan cumpliendo esos objetivos, esas expectativas. En todo caso, hoy un programa en el cual vamos a, y por eso quiero dedicar el podcast a todos aquellos emprendedores que en cualquier fase en la que estén, siempre están buscando capacitarse, que tienen que ver cómo montar su página web, que tienen que ver el tema de la analítica, cómo invertir, cómo dirigir equipos si están creciendo, pues porque hoy vamos a hablar sobre una herramienta o una plataforma dentro de Google, que es Google for Startups, donde te da algunos lineamientos, te guía, te enfoca un poco, está muy interesante, la vamos a revisar, y de eso vamos a hablar. Pero ya saben, no sin antes invitarles a que visiten la Academia de Katia Amán.com, el Netflix de los emprendedores, en el cual vamos a revisar cursos online para poder emprender. Y hoy específicamente vamos a hablar sobre el curso de validar tus ideas de negocio. ¿Por qué? Porque es súper importante tener la idea, sí, pero siempre pensamos que esa idea va a romper porque la puso el vecino, porque vi que alguien la puso, y yo también la voy a poner. Me gusta, me encanta y la voy a poner. Puede que sí funcione, pero también es importante validar el mercado. Validar incluso esto empata también con el diagnóstico, a ver si realmente estamos en la capacidad de hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, en este curso vamos a revisar el análisis del mercado, de la competencia, del cliente, y es una forma muy práctica de validar esa idea y ver si es que realmente vale la pena seguir trabajando en ella o abortar e irnos a otra. Eso pasa siempre. Y más bien con esto podríamos evitar futuros fracasos, ¿no es cierto? Así que échale un vistazo, que esté estupendo. A lo largo de 10 clases van a poder revisar y validar su idea de negocio. Y con más cursos van a poder acceder a la plataforma. En todo caso, ahora vamos a entrar al tema de hoy. Vamos a hablar sobre Google for Startups. Y antes de que comparta un poco, porque bueno, tiene tres parámetros puntuales Google for Startups. Primero, guías de herramientas que te ayuda en base a lo que tú necesitas. Le vamos a entrar a ver directamente para las personas que me están viendo en YouTube. Y tiene también prácticas recomendadas y cómo unirse a una comunidad que está también súper interesante, pues como para no sentirse solo en el intento, ¿no es cierto? En todo caso, vamos a revisar qué nomás tiene ya en forma detallada estos tres parámetros que les comparto, ¿no es cierto? Para que ustedes puedan ver. En todo caso, aquí estamos, ¿no es cierto? Esto es Google for Startups. Y aquí, ¿qué te dice? Para los que nunca dejan de emprender, estés en la fase que estés, ya sea una idea o una startup en expansión, Google for Startups puede ayudarte a hacer avanzar tu negocio. Y aquí es lo que les decía, ¿no? Tiene estos tres parámetros. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Quieres ver qué herramientas puedes utilizar en diferentes cosas? Ya vamos a ver en qué áreas recomienda, prácticas recomendadas, que aquí están un poco de tips y de cosas que se deberían implementar y cómo unirse a la comunidad. En todo caso, estamos justamente en la parte de herramientas. Después iremos viendo cuál nos llama la atención, pero son súper interesantes, ¿no? Tomar en cuenta que, a ver, ¿quieres crear productos? ¿Qué herramientas vas a necesitar? ¿Quieres obtener información valiosa sobre
Para análisis también, obtener alojamiento, por ejemplo, si estás queriendo tener tu página web, a eso se refiere alojamiento o almacenamiento, ¿ya? Y aquí seguramente van a promocionar mucho lo que es Google Drive, que es muy bueno, yo lo utilizo en la versión gratuita, también en la versión pagada. Aumentar la productividad. También, ¿qué herramientas puedes hacer para mejorar la productividad? Y esto también hemos hablado en el podcast sobre, por ejemplo, TextExpander, que es algo que te ayuda, Zapier también. Promocionar productos, ¿qué deberías tomar en cuenta? ¿Cómo quieres obtener ingresos para ello? Esto me ha llamado mucho la atención, vamos a entrar a revisar cómo aplicar el Machine Learning, cómo optimizar para la web, aumentar la seguridad, en fin. Y aquí si veo todas las herramientas me va a salir un listado, ¿no es cierto? Pero aquí nos vamos a meter a Machine Learning para ver qué nos sugiere, ¿no es cierto? Entonces mira lo que dice, aprovecha el Machine Learning. Herramientas para aplicar Machine Learning. Cloud Machine Learning Engine de Google compila un modelo de Machine Learning ampliable, ¿no es cierto? Y esto que permite a las startups compilar modelos de Machine Learning que funcionen con cualquier tipo de datos, de todos los tamaños. Los modelos están preparados para usarse inmediatamente con la plataforma de predicción global e integrarse al completo, no sé, esta es una traducción, me imagino que está un poco mal, de los servicios de datos, las APIs y las infraestructuras de Google. Interesante. Bueno, aquí está APIs Machine Learning de Google Cloud. Es decir, que puedes integrar y ocupar estas APIs, construir y configurar una red neuronal. Wow, esto está súper interesante, ¿no? Pero esto es ya como que un poco más avanzado. Inserta el asistente de Google en cualquier dispositivo SDK. Puede ser útil para las empresas que crean productos con funciones de conversación. ¿Qué tal? Y aquí, bueno, te conecta con el resto de cosas, prácticas recomendadas y herramientas, ¿no es cierto? Vamos a volver. Pero bueno, ¿quieres crear productos? Y aquí te va a dar para los mejores sitios. Volví a crear productos, compila las mejores. Crear una aplicación en Android, utilizar servicios de ubicación avanzado. Y aquí te da algunos de los recursos, ¿no es cierto? Integra las mejores aplicaciones de Machine Learning. ¿Sí es de Machine Learning? Sí, bueno, estoy dentro de la creación de productos. Interesante. ¿Qué más tengo? Por ejemplo, vamos con el tema de aumentar la productividad. Trabaja en equipo. Aquí te está recomendando que utilices G Suite, donde ahí, claro, está toda la plataforma de Google. Gmail, documentos, calendario, contactos, en fin, todas estas cosas, comunícate con tu equipo, no dejes de escapar. Esto realmente sí que ayuda cuando lo sabes manejar y todo tienes integrado en un solo lugar. Por ejemplo, yo sí que ocupo, soy muy fan de Google, entonces yo ocupo toda la parte de contactos, el calendario, almacén en la nube y todo lo tienes ahí metido, ¿no? Sí te ayuda bastantísimo. Veamos con las prácticas recomendadas. Aquí te dice, bueno, puedes, ¿cómo contratar al equipo perfecto? Esto me parece genial. ¿Cómo dirigir a un equipo? ¿O cómo establecer objetivos y hacer seguimientos? ¿Aumentar los ingresos? ¿Obtener financiación? Bueno, pues está interesante. ¿Por qué? Porque si es que nosotros necesitamos ya estar en esta fase de crecimiento, habíamos dicho que el viernes anterior habíamos hablado sobre la delegación y cómo aumentar la productividad y la capacidad de productividad, pues saber también contratar al equipo es súper interesante. ¿Cómo dirigirlo también? Veamos, por ejemplo, amplía tus fuentes de ingresos o obtener, vamos a ir acá a ampliar tus fuentes, ¿no es cierto? Y aquí dice, recibe prácticas recomendadas y consejos útiles para Google Play, ¿ya? Playbook for Developers es una aplicación Android para empresas que ofrece estrategias y consejos útiles para triunfar en Google Play. Bueno, Google Play sería aquellas personas que quieren desarrollar una app dentro de Google, como por ejemplo desarrollar y lanzar una aplicación para atraer audiencia y hacer que aumente o cómo obtener más ingresos, ¿no? Y aquí hay videos, echa un vistazo a las charlas de los fundadores, domina la adquisición de usuarios gracias a la indexación de aplicaciones. Bueno, aquí está, de alguna manera enfocando cómo puedes utilizar una monetización
a raíz de o haciendo una app dentro y publicándole en Google Play y todo el mundo que sería la indexación, ¿no es cierto? Es súper interesante. Bueno, considero que hay otras formas más que dentro de tu página web mismo lo puedes hacer. Pero bueno, están ahí para revisarlos, ¿no? Siempre todo esto dentro del punto de vista de Google, que es interesante, pero que no es la única forma, ¿no? Otra, prácticas buenas para obtener financiación, conoce el fondo del capital de riesgo centrado en inteligencia artificial de Google. Aquí, pues, bueno, seguramente si tú puedes, se puede conseguir fondos. Y recordar que también voy a dejar en las notas del programa la entrevista que le hicimos también a, se me va el nombre, de la persona que trabajaba en Google, for Entrepreneurs, que nos comentaba incluso cómo en la comunidad, que es otro punto que vamos a hablar, ayuda pues Google a conectar, a revisar, incluso a canalizar estos fondos que tiene Google cuando las ve estas startups que tienen potencia para poder crecer, ¿no es cierto? Y otra cosa también que tenemos aquí es la comunidad, que también me parece interesante. Tú puedes escoger, aquí por ejemplo te dice dónde estás, en Europa, vamos a poner Latinoamérica, hay áreas, puedes, aquí te da un coworking en Buenos Aires, Sao Paulo y Ciudad de México, y el resto no estamos, ya que en Ecuador dónde estamos. Pues bueno, interesante, ¿no? Justo te dice espacios de coworking y aceleradoras. Eventos también, esto sería interesante. ¿Qué eventos están próximos? Y aquí te dice, pues bueno, está el Startup Grip que va a estar en, pues no nos dice, y el Startup Weekend, asistir al evento, donde está creado por los Stitch Starts y apoyados por Google for Entrepreneurs, que dura todo un fin de semana. Es decir, debe ser un grupo de gente que se reúne el fin de semana. En todo caso, hay información sumamente interesante. Echarle un vistazo a las herramientas que nos menciona. Por ejemplo, optimizar la web, revisemos, y con esto ya estamos terminando. Asegurar tu experiencia de usuario. Entonces, claro, crea diseños basados en HTML5 y gráficos de movimiento interactivo. Compila páginas en web cuando no son muy rápidos. Crea experiencia de aplicación sin descargar nada. Pues aquí, de alguna manera, y esto es interesante, ¿no? Esto podríamos analizarlo en otro episodio porque me gusta esta herramienta, que es el Test My Site, donde tú compruebas el rendimiento de tus sitios web en móviles para que, y te va guiando, ¿no? ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que está de mejorar? Ahí te da todo un informe que incluso te manda por correo electrónico. Podríamos revisarlo a futuro. Guía para webmaster, también cómo optimizar el SEO en tu web, súper interesante. Entonces, todo lo que tenga que ver con contenido, pues aquí de Google, que nos ayude a recordar que Google es una de las plataformas gigantes para Internet. ¿Y dónde está ahora la gente? En Internet. Así que echar un vistazo de estas herramientas, sobre todo antes de involucrarse en pagar algo, pues yo diría que lo importante sería ver el conocimiento, empaparse. Es la época del conocimiento, así que a todos aquellos emprendedores que me están escuchando, capacitarse. De eso se trata. Ya saben que pueden también capacitarse dentro de cateman.com, y el curso que les invitaba a que revisen es justamente validar una idea de negocio. Así que, pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que hayan tenido un maravilloso, o que tengan un maravilloso miércoles. Recordar que el día de mañana tenemos una entrevista donde vamos a hablar con un experto en la banca para entender cómo la banca también se ha digitalizado y cada vez abre más canales digitales para los emprendedores. En todo caso, hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Mil, mil gracias por estar ahí, por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube. Por suscribirse a los cursos, ya saben, porque son ustedes del otro lado, esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio, ya saben, la entrevista. Un fuerte abrazo. Chao, chao.